Pregunta. Ante todo hay que reflexionar sobre lo que hacemos y buscar el porqué de las cosas, ¿no? Respuesta. Antes de aplicar cualquier método, primero hay que estudiarlo a fondo. Se oscurece el palomar de los viudos para impedir que se fatiguen inútilmente arrullando durante una semana larga. En una palabra, para obligarles a que se reposen y forzarlos, incluso a pesar de ellos, a acumular reservas que podrán utilizar con mayor provecho en los concursos en los cuales van a participar después. Si nos hubiéramos encontrado entre los primeros viudistas, probablemente nos hubiéramos encontrado igualmente entre los primeros practicantes de la oscuridad del palomar. Ciertamente hubiésemos recurrido a ese método para impedir que las palomas se fatigaran inútilmente. Pregunta. Sin embargo, eso supone un peligro grave, ya que las palomas no pueden permanecer mucho tiempo sin luz y sin sol. Respuesta. La luz y el sol les son tan necesarios como la comida. No hay forma ni sin sol. Fuente natural de vitaminas indispensables. El problema está en garantizar el reposo igualmente obligatorio, obrando de tal manera que no falte el sol. Pregunta. ¿Y cómo piensa usted que es posible hacer eso? Respuesta. En la segunda parte de la primavera y el principio del verano, los días son muy largos y las noches excesivamente cortas. 6 o 7 horas de noche por 17 o 18 horas de claridad. La solución del problema que nos ocupa se encuentra en el aumento del tiempo de reposo prolongando la noche, es decir, dejando el palomar en la oscuridad por la tarde. Por ejemplo, 2 horas antes de la caída de la noche y por la mañana hasta 1 hora después del amanecer. Las palomas se acostumbran así a reposarse durante más tiempo. Eso no impide provocar la insolación total abriendo completamente las ventanas con alambreras durante el momento en que el sol inunda el palomar. Ese momento varía según la orientación del palomar. De esta manera, tendrán al mismo tiempo reposo y vitaminas. Pregunta. ¿En qué grado y cómo se oscurece el palomar? Respuesta. Hemos propuesto prolongar la noche artificialmente, oscureciendo el palomar por la tarde y por la mañana. Tenemos que añadir que no es necesario que el local donde se encuentran los viudos se parezca a una cámara oscura, como algunos colombófilos piensan. Simplemente hay que obrar de tal manera que pierdan las ganas de agitarse de una a otra manera, con el fin de que reposen lo más completamente posible. Para situar este grado de oscuridad, digamos que tiene que hacer lo suficientemente oscuro para impedir a las palomas que coman, pero lo suficientemente claro para permitirles beber cuando tengan ganas. Otra imagen. Les será posible subir a sus casillas, pero que haya poca claridad para que no tengan ganas de bajar de las mismas. Añadamos que no existe ninguna razón, cuando se practica la oscuridad, para encerrar a cada viudo en su casilla, como algunos colombófilos tienen por costumbre. Pregunta. ¿En realidad se trata pues de una semioscuridad? Respuesta. No es la oscuridad absoluta lo que hay que buscar, sino únicamente la calma. Solo será pues necesaria una semioscuridad para adelantar la noche y retrasar el alba. Una tela fina de saco o una fina cortina azul pueden ser suficientes. No conviene exagerar en este ámbito, so pena de hacer más mal que bien. Para que la forma dure, y no simplemente la forma, sino también la simple buena condición. No hay que olvidar que las palomas tienen necesidad de aire, de luz y de sol durante la mayor parte del día. Por esta razón, consideramos que una oscuridad practicada tal como la hemos preconizado más arriba, una hora antes de la caída de la noche y una hora por la mañana, inmediatamente después del amanecer, es más que suficiente. Pregunta. ¿Eso no necesita una instalación demasiado complicada? Respuesta. Puede ser bastante complicada si deseamos únicamente tirar de una cuerda para que todas las cortinas se cierren. Pero eso no es necesario.
Aquí lo que cuenta no es el lujo, sino únicamente la eficiencia y el resultado. Una hoja de cartón, un trozo de tela azul o de otro color, unos sacos viejos o unos trozos de papel gris, todo es bueno, con tal que obtengamos el resultado deseado. ¿Entra mucha luz por encima del tejado cuando estés de alambrera? Entonces se colocan algunas hojas de cartón o algunos sacos que se puedan retirar fácilmente. Simplemente habrá que asegurar la ventilación, haciendo hacia la mitad del techo como una especie de puente, de tal manera que el aire viciado pueda salir sin que la luz penetre durante los momentos de penumbra. Ciertas instalaciones están, bajo este aspecto, bien dispuestas. Basta con algunos gestos para sumergir a las palomas en los momentos deseados, en la penumbra deseada. Pregunta: ¿no aconseja usted practicar la oscuridad durante el día? Respuesta: no, salvo excepción. Por ejemplo, cuando los viudos podrían excitarse viendo a otras palomas. En ese caso se trataría simplemente de ocultarles la vista exterior. En todo caso, hay que dejar que venga la forma antes de tratar de mantenerla. Desaconsejamos practicar la oscuridad antes de la caída de la primera remera, que podría retrasarse. Digamos igualmente que este método tiene menos razón de ser cuando el tiempo es gris y oscuro que cuando hace sol y calor. No, nos ponemos igualmente a servir de esto para moderar un poco el calor en julio o a primeros de agosto. Es sobre todo cuando hace calor, cuando el apetito disminuye y cuando hay que mantener a los viajeros en calma. Cuando los viudos están en plena forma y hace calor, podemos observar que están más exuberantes, más alegres, más frescos, después de haber pasado un cierto tiempo en la penumbra. Eso demuestra indiscutiblemente que el reposo les hace mucho bien. Pregunta: ¿el apetito influye en el peso y ambos condicionan la salud y el buen rendimiento? Respuesta: el apetito y las diferencias de peso, a veces muy ligeras, constituyen una preciosa fuente de información y la mejor guía de conducta para el colombófilo inteligente y observador. Régimen alimenticio, trabajo y ejercicio deben estar condicionados por el peso de las palomas favoritas de un equipo de viudos. Pregunta: ¿el peso de la paloma se nota en las manos? Respuesta: no es necesaria una balanza para eso. Por otra parte, la balanza solo nos indicaría indicaciones incompletas y siempre aproximadas. Es una simple cuestión de observación, de sensibilidad, de costumbre. El buen tratante en ganado puede apreciar con bastante exactitud el peso de un animal que desea comprar. Igualmente, el buen colombófilo puede valorar a ojo de buen cubero el peso de sus palomas. A decir verdad, se trata más bien de las fluctuaciones de ese peso que de una cuestión de gramos. Pregunta: es bastante complicado, ¿no? Respuesta: se trata de practicar esto durante todo el año y no solamente durante la época de los concursos. El buen manager conoce en todo momento del año la conformación del cuerpo y el peso de sus palomas principales. En todo momento puede, pues, decir si sus palomas favoritas están por encima o por debajo de su peso normal. Y es partiendo de esa apreciación como regula su comportamiento en lo que se refiere a la comida, al reposo, al ejercicio. Para facilitar dicha apreciación, resulta ventajoso operar siempre a la misma hora, a la misma distancia de los vuelos y de las comidas, preferentemente cuando las palomas no han comido ni bebido desde hace varias horas. El mejor momento es por la mañana, muy temprano, o por la tarde, bastante tarde. Pregunta: ¿no hay que comparar una paloma con otra? Respuesta: hay que subrayar que lo que cuenta no es el peso en sí mismo, no es el peso de una paloma relativo a otra paloma, sino únicamente las fluctuaciones,
Las diferencias que se presentan en ese peso en una misma paloma son las que deben llamar nuestra atención. Palomas campeonas hay en todos los pesos y en todos los calibres. Hay que descubrir el peso ideal de cada una, es decir, el peso que permite a la paloma en particular volar al máximo rendimiento y con un mínimo de desgaste. Pregunta: ¿ese peso de combate tiene mucha importancia? Respuesta: sin duda alguna. Es entonces, y solamente entonces, cuando se alcanza el perfecto equilibrio del atleta y, al mismo tiempo, el pleno límite de sus medios. Eso es fácil de comprender. Una paloma falta de forma y demasiado pesada soporta una carga inútil que la obliga a mover sus alas demasiado rápidamente, cosa que le fatiga prematuramente y le impide seguir el paso impuesto por el jefe del pelotón. Si la paloma es demasiado ligera, tampoco es bueno para ella. No tiene reservas que alimenten sus músculos en el transcurso del vuelo y carece de equilibrio. Su peso, demasiado ligero, no puede soportar sin vibraciones el trabajo de las alas. Pregunta: ¿el peso y el equilibrio de la paloma condicionan la plena eficacia del aletazo? Respuesta: hemos visto ya cómo la paloma demasiado pesada se encuentra seriamente disminuida por el hecho de que, para arrastrar una carga inútil, tiene que mover sus alas más rápidamente, lo que provoca un desgaste prematuro. También es verdad que la paloma demasiado ligera no se encuentra en mejor posición. Esto se explica de la mejor manera. En su movimiento de propulsión, la paloma se apoya en el aire y el peso es sobre todo mayor en la punta de las alas, ya que el cuerpo sirve de punto de apoyo a las dos alas. ¿Qué ocurre cuando es demasiado ligera? El ave tiene que disminuir obligatoriamente la potencia de su aletazo para no volar tambaleándose. Una prueba de eso se encuentra fácilmente viendo volar una paloma enferma, que no tiene peso ni fuerza muscular. Podemos decir que vuela llana, es decir, que no maneja sus alas a pleno rendimiento, porque siente que su cuerpo no lo soportaría. Pregunta: ¿la importancia del peso ideal en el rendimiento de la paloma mensajera es indiscutible? Respuesta: es indiscutible y está luminosamente demostrado por el hecho de que los viudos demasiado ligeros no hacen nada que valga la pena. Pregunta: ante todo y antes de nada, ¿hay que descubrir el peso normal de cada uno de los principales viajeros del equipo? Respuesta: efectivamente. Y es a partir de ese peso normal como se establecerán las comparaciones. Cuando nosotros podíamos ocuparnos personalmente de nuestras palomas, teníamos la reputación de poner casi en cada concurso nuestras primeras palomas marcadas en las primeras casillas de nuestro comprobador. Y podemos afirmar aquí que nuestros pronósticos estaban muy influidos por el peso y el estado de cuerpo de nuestros favoritos. Pregunta: ¿cómo procedía usted? Respuesta: por regla general, solo tomábamos nuestros viudos en las manos dos veces por semana, durante la temporada de los concursos, el sábado o el domingo, 2 horas después de que hubieran regresado de los concursos, para juzgar su estado y ver lo que habían perdido, y la segunda vez, la víspera por la tarde del día del enjaule, durante la semana, su apetito, a partir del martes por la mañana, nos procuraba ya preciosas indicaciones. En parte, basábamos nuestra manera de alimentar en su estado del domingo y en su apetito del martes por la mañana. Pregunta: es decir... Respuesta: he aquí un ejemplo. Si al principio de la temporada de viudez nuestros viudos nos parecían un poco pesados y seguían teniendo buen apetito, cosa que suele ocurrir en mayo cuando hace frío, no dudábamos un segundo en añadir un 20% de cebada a su mezcla. Digamos que el caso contrario puede presentarse también. Cuando hace mucho calor, entonces habría que suprimir la cebada. Pregunta: ¿hay que alimentar diferente las palomas de velocidad y las de fondo? Respuesta:
Nosotros no lo hemos hecho nunca. Solo poseíamos un solo palomar de viudez y todas las palomas eran alimentadas de la misma manera. Y nuestros resultados en los concursos de fondo han sido al menos tan buenos como los de velocidad o medio fondo. Para 200 kilómetros, como para 600 o 900, hay que enjaular la paloma en su peso ideal, ya que solamente entonces cuando puede dar en pleno rendimiento. La estancia en la cesta no cambia prácticamente nada entre una categoría u otra, ya que las palomas comen en ella. Si conservan el mismo apetito, posiblemente ganarán un poco de peso por la inactividad después de 3 o 4 días de enjaule, pero eso no es nada, ya que tendrán la ocasión de quemar ese pequeño excedente durante el vuelo de regreso. Pregunta: ¿es necesario tanto peso en la paloma de velocidad? Respuesta: es preciso el peso normal, que asegura un equilibrio perfecto. No hay que perder de vista que la paloma de velocidad que recorre cada semana una etapa de 150 a 250 kilómetros consume mucha energía y solo podrá obtener 2 o 3 buenos resultados si está por debajo de su peso normal. El colombófilo que solamente juega los concursos de velocidad y excita y subalimenta constantemente sus palomas juega con la salud de las mismas y no podrán aguantar mucho tiempo. Pregunta: el peso normal es indispensable, pero no es todo en el rendimiento de la paloma mensajera, ¿sí es? Respuesta: el peso normal, el peso ideal que permite a la paloma volar con un mínimo de fatiga, significa la buena condición, pero no implica que la paloma esté en forma. Es el primer objetivo a conseguir e igualmente el más fácil. Sin el peso ideal, que garantice el equilibrio perfecto, la paloma no puede dar su máximo. En cuanto a esa hada que llamamos forma, es a veces tan caprichosa y se deja influir por tantas cosas que nadie puede estar seguro de obtenerla en su palomar en tal momento determinado de la temporada deportiva. Pregunta: ¿la cosa no es tan fácil como parece? Respuesta: tocamos aquí un problema que no depende exclusivamente de la maña y la competencia del manager. En principio, hay que nutrir bastante para que un ligero suplemento eventual pueda transformarse en forma en los últimos días que preceden al enjaule. Pero están los imprevistos, ciertas contingencias de orden local que el mejor colombófilo no puede presentir y que pueden impedir el sobrevoltaje en los últimos días. Pregunta: ¿cuáles son los principales imprevistos que se pueden presentar? Respuesta: son de diferente tipo. Podríamos citar, sin pretender ser exhaustivos, el mal tiempo, una noche glacial, un trabajo demasiado duro y desarrollado en malas condiciones el sábado o el domingo precedente, hembras mal dispuestas en el momento de la llegada de los machos de su último viaje, cambio de comida, el agua de beber servida demasiado fría, un retraso importante en la caída de una pluma. Basta con poca cosa para impedir que la salud suba a su grado máximo y para que el pequeño excedente que se presenta al final de la semana pueda transformarse benéficamente. Pregunta: ¿qué ocurre cuando la paloma está en forma? Respuesta: eso no es fácil de ver. Cuando dicho excedente provoca un enriquecimiento de la sangre y en consecuencia aporta la condición ideal, la paloma se queda en su peso normal, pero engorda ligeramente. Sus músculos se hinchan y como está un poco más gorda, entre comillas, que de costumbre, parece más ligera. Y, efectivamente, la paloma es específicamente más ligera, ya que tiene un poco más de volumen por un peso igual. Si está bien dotada, es entonces, y solamente entonces, cuando se encontrará en estado de realizar sus mejores resultados. Pregunta: ¿las líneas cultivadas tienen alguna influencia en este peso? Respuesta: cierto que sí. El artista colombófilo, el futuro campeón, tiene que tener cuidado con eso. Las bases de cultivo desempeñan su papel en este ámbito. Pensamos que puede haber una ligera diferencia bajo este aspecto,
según nos dispongamos a jugar la viudez o al natural. En el primer caso, podemos escoger palomas específicamente más ligeras. No hablamos de corpulencia, sino del peso relativo al volumen del cuerpo. El jugador del natural no encuentra ninguna dificultad. Llegando el caso, para aumentar un poco el peso de sus palomas. Generalmente es lo contrario lo que suele ocurrir, es decir, que muchas veces hay que luchar contra un excedente de peso.